Bueno, gente, ¿cómo andan? Llegamos a Yolas, esta es la Plaza de los Pescadores. Miren qué lindo monumento a mi espalda. Dorado, surubí, pacú, las tres especies más codiciadas del Paraná. Y acá estamos a ver qué pasa. Vamos al club de pesca, ya sí está. A ver si tenemos suerte de dar con alguno de estos. Yo con uno de estos me conformo, de este tamaño, ¿eh? Me conformo con uno solo. Vamos a ver qué pasa, si tenemos suerte y podemos traer algunas imágenes lindas, ¿eh? Dale, seguimos viaje. Y acá estamos, llegamos ya con el búho atrás que está protestando. Espectacular, hermoso Paraná. Escuchad, estamos en Paraguay, Ayolas, tierras guaraníes y aguas guaraníes. Y vamos a ver qué pasa con la pesca. Acompáñame y disfruta de unas buenas imágenes. De pesca, ¿cómo están? Aquí, bueno, visitando a Hugo Neil en Club de Pesca Yaciretá, Ayolas. Así que un gusto, Hugo, volver a verte. Pasaron 6 años de que, antes de la cuarentena que nos vimos, y bueno, el reencuentro siempre es lindo. Sí, la verdad que sí. Aparte, ahora que ayudó bastante el clima, está... Tenemos un veranito en junio. Exactamente, muy lindo para la pesca. ¿Sabes? Muy lindo, la verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, un poco contarle a la gente qué cuenta, con qué servicios se puede encontrar acá en el club, ¿no? Sí, nosotros tenemos hoy en día con instalaciones de quinchos, las bajadas de lancha, parrillas disponibles, tenemos un salón de eventos, para hacer varias actividades. Tenemos muy buena seguridad, todo el sistema que maneja acá la gente del club, bastante buena. Y guardería náutica también. Guardería náutica también. Yo por lo que vi los precios son bastante económicos, digamos, ¿no? Claro, sí, así mismo es. Pues un club de socios, se paga un canon mensual nomás y también ya tener varios derechos, ya los cursos, los quinchos, parrillas, la guardería, todo ya incluye ese costo para los socios. Con seguridad, con un parque muy lindo, una vista hermosa, así que la verdad que vale la pena visitar el club. Y bueno, Ayola siempre es sinónimo de pesca. Acá con Alejandro estuvimos intentando. Un fenómeno, Alejandro. Pesca, le gusta más la pesca con señuelo que a mí. El río no acompañó, está muy bajo, aparte que no estamos tampoco en la época, estamos en invierno, casi llegando a invierno, así que pero sabemos que tiene mucho potencial. Y bueno, vos ahora te vas a ir a pescar una semana a ver si sacas algo, ¿no? No, yo voy a ir a ver, a sacar lo que ustedes no pudieron. A completar la nota. Claro, así mismo. Siempre tenemos buena pesca, hay que encontrar los lugares porque la canchada es muy grande, o sea, son distantes de los lugares, pique, el tipo de pesca, el tipo de especie que va a pescar, son todo distintas zonas. Sí, hoy hicimos todo dorado, intentamos dorado. Pero tenés para hacer boga, tenés para hacer surubí, pacú. Surubí estaba saliendo bastante lindas presas estos días, al menos muy linda pesca surubí. Ahora que volvió el calorcito, merma otra vez el pique de surubí, pero cuando hace mucho frío, se saca bien. Claro, sale buena pesca de surubí. ¿Haciendo trolling? Sí, con trolling. Bueno, hay para hacer de todo, entonces. Sí, tenemos de todo. Venga nomás, le vamos a dejar el teléfono ahí para que se comuniquen y si quieren venir. Y bueno, gracias Hugo, un gusto. Gracias Alejandro.
En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. Domingo 8 de septiembre del 2024, 14ª edición de la Fiesta de la Pescadilla en Pinamar, con más de 20 millones de pesos en premios. Inscripción anticipada al 24 de agosto, 35 mil pesos y luego 50 mil pesos. Comunicate al 022 54 48 22 78 o al WhatsApp 22 54 62 0226. Instagram Club de Pesca Pinamar. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, le venimos a ofrecer en esta oportunidad un convite para el Día del Niño bastante completito. Caña de 1,35 m en dos tramos, con un reel Pampa Flounder SE200, valija de pesca, 5 líneas de fondo, campanita y línea yo-yo con punterito. Todo este combo, 29 mil pesos. Los esperamos, ya saben dónde estamos, enfrente a Carrefour, de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Muchísimas gracias. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están en esta oportunidad? Bueno, mostrarle un poquito de lo que entró en Boya Escribal. Es una marca que veníamos trabajando hace un tiempo. Excelente terminación. Madera balsa, para los que ya la conocen. Entraron en modelos muy clásicos como chupetonas, cometas, el modelo 215, que es un modelo que lo buscan bastante, y los modelos palitos. En diferentes tamaños, estos cuatro formatos en diferentes medidas, diferentes colores. La verdad que tienen muy buena terminación. Como la gente, como sabrán, la marca Cribal posee 9 capas de pintura, lo cual le da una durabilidad muy buena a lo que es el color de la boya. Así que esto es calidad superior, no se lo pierdan. Vengan a Zona Pesca, cualquier cosa nos consultan por algún modelo en particular, por algún color en particular, eso no hay ningún problema, así que los esperamos. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 6278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero.
en General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino, servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. Acá bajamos a conocer la isla de nuestro guía Alejandro. Ellos viven acá en la isla. Y bueno, vamos a mostrarles cómo es. Está preparando su tereré el amigo. Como todo paraguayo, cuando hace calor, tereré. Con yerba Colón. Y acá estamos mostrando la isla. Vamos a pescar con señuelos de paleta corta porque hay piedras. Ahí vemos cómo trabaja. Espectacular. Cando nos va a mostrar el señuelo que usan acá. A ver, porque hay poca agua, casi no tiene paleta de superficie. Con eso hay que tirarle. Perfecto. Estamos acá en una corredera. Vamos Alejandro con el primero. Va, ya se nos fueron tres piques. Ya estamos con uno. Hay que pasar. Lindo, bravo. Vamos, Ale. Hermoso salto. Vamos, Ayola. Qué grande, Ale. Costó dar con un pique muy bajo el río, pero ahí están los amarillos. Hermoso día acá en Ayola. Qué lindo, vamos a pelear. Este dio como 4 saltos ya. Ese para pasarlo en cámara lenta. Adentro, vamos, el primero, costó, pero salió. Mirá, se soltó el señuelo ahí, ¿qué es? Bueno, se soltó dentro del copo, menos mal. Qué hermoso, che. Te felicito, vale. Tenés. Bueno, vale, se dio al final, ¿eh? Sí, al final.
varias intentadas. Estuvimos más de 4 horas dándole al bait. Y hay que usar señuelito de paleta corta porque está muy bajo, ¿no? Bueno, muy lindo dorado acá de Ayola, agua guaraníe. Hermosura de bicho, che. Ahí va, amigo. ¿Qué está el agua? Muy bien, espectacular. Grande, Ale. Felicitaciones. Ahora volvemos al Club de Pesca Yaciretá porque hay un asadito espectacular y también campeonato de truco. Vamos a probar pescado, boga y empanada de pescado acá en el Club de Pesca Yaciretá. Todo equipo y cada quien pone sus reglas. Ya va, ya sé cómo va. Cada uno pone. La comisión directiva no pone un reglamento. Ustedes que van a estar compitiendo en la zona de su reglamento. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Qué está barajando? Gente del pescador, estoy acá jugando con Gabriel. Miren, voy a dar carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3 contra 3. ¡Truco!
Quiero retruco, vamos, cantame. Sí. Fíjense. Anzuelos Sasame Akita Kitsune. El sobre. Para la gente del Pescador TV, escuchen esto y hacemos envíos a todo el país. 3.000 pesos. El sobre. Precio inexistente en la República Argentina. Únicos que podemos vender ese precio. No te lo pierdas. Aprovecha esta oferta que dura hasta fin de mes. Después, su ruta, ¿ok? Los esperamos acá en Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450, local 6 de Cava. ¿Escuchaste bien? Míralo. 3.000 pesos el sobre. Se va a armar un despelote que solo nosotros lo podemos hacer. Los espero. Chau. 18 de agosto del 2024, 6 horas a la variada de mayor peso en Punta Médanos. Gran concurso de variada, inscripción general 25.000 pesos, entrega 5.500.000 pesos en premios. Más información a los teléfonos 2246 50 7849 o 2257 50 1389. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está el YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Hinojo Grande Trenquelauquen, Club de Pesca Laguna La Redonda te ofrece bajada de lanchas, alquiler de tracker con o sin motor, sector para acampar, baños, proveeduría, venta de carnada. Contactate con Mauro, celular de contacto 2392-563852, Club de Pesca Laguna La Redonda Trenquelauquen. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899, en Facebook Mili Pesca, Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, Córdoba. Argentina y Paraguay juntos en la represa Yacyretá nos une esta impresionante obra. Pueden venir a visitarla.
Bueno, gente, acá les mostramos lo que es el Museo de la Represa Yaciretá, sin lugar, un lugar para visitar, muy turístico, y ahora vamos a hacer el tour y vamos a mostrar la represa desde adentro. Bienvenido al Museo Histórico Ambiental de la Entidad Binacional de Yaciretá. Mi nombre es Karina Portillo. Le voy a hablar del sector histórico-cultural. Aquí tenemos colecciones precolombinas que fueron utilizadas por los primeros habitantes de la parcialidad guaraní que habitaban en la zona donde hoy está construido la represa Yaciretá. También tenemos objetos donados por los familiares antiguos de la zona de Ayotas. Muchas gracias, Karina. Regalito del museo, se puede visitar y es gratis todo esto, Hay que disfrutarlo. Tenemos bolsita para el auto, todo gratis. Ahora vamos a subir al micro y vamos a visitar la represa. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan hasta atrás? ¿Sí? Bueno, excelente. Mi nombre es Daisy Corbalán y voy a estar siendo su guía en este recorrido, así que les doy la más cordial bienvenida. En nombre de la entidad binacional Yaciretá, nos encontramos en este momento en la ciudad de Ayolas. Esta es la tercera ciudad más poblada de todo el departamento de Misiones, con más de 20.000 habitantes, que se dedican primordialmente al turismo, a la pesca, al comercio, a la ganadería, no tanto hacia la agricultura, debido al tipo de suelo que poseemos en este lugar, que es un suelo bastante arenoso, bastante arcilloso. Entonces eso hace que Ayolas no sea muy conocida por ese rubro. Y toda la historia de la entidad binacional Yaciretá inicia con la firma del tratado, el 3 de diciembre del año 1973. Este tratado, que tenía varios puntos a desarrollarse, a llevarse a cabo, pero los primordiales eran dos. Primero, poder generar energía utilizando uno de los ríos más caudalosos del mundo, que es el río Paraná. Y en su segundo punto, no menos importante, poder mantener y mejorar la navegabilidad sobre el río Paraná. Exactamente 10 años después de la firma de este tratado, misma fecha, 3 de diciembre, pero ya del año 1983, es que inician las construcciones civiles. Quiero mencionarles también que el 90% de todo lo que nosotros vamos a estar visitando en esta tarde se encuentra en territorio paraguayo. El 10%, que ya corresponde a la esclusa de navegación, y una parte del muro de contención, es lo que se encuentra en territorio argentino, lugares hasta donde vamos a estar llegando también. Esto hoy día funciona como paso fronterizo, ya que nosotros estamos transitando sobre ruta número 20, pero que se conecta directamente con ruta número 1, que es nuestra ruta internacional. Entonces tomamos esta ruta como referencia. Transitamos sobre ruta 1, que se conecta con ruta número 12, ya de territorio argentino. Las ciudades que unen este paso son Ayolas, Misiones de Paraguay, y Ituzaingó, Corrientes de Argentina. Todo lo que nosotros vamos a visitar en esta tarde se construye en la isla Yaciretá. Esta isla divide al río Paraná en dos grandes brazos, y uno de ellos ya es el que estamos observando en este momento, el brazo.
caso Añascua. Lo primero que se tuvo que construir para poder unir tierra continental ya de la ciudad de Ayolas con la isla Yacyretá es este puente sur el que empezamos a transitar en este momento. Lleva el mismo nombre del brazo, el puente Añascua. Su construcción inicia en el año 1980 y culmina en el año 1982 con más de 600 obreros trabajando para su construcción. Este puente que presenta una peculiaridad y es que se encuentra a escasos 11 metros sobre el nivel del río. Eso es debido a que si se fijan a su mano derecha podrán notar cómo este brazo presenta una superficie bastante rocosa. Aquí oscilan pozos de 1 a 28 metros de profundidad. Entonces, debido a estas características, por este brazo solamente pueden navegar embarcaciones de pequeño tamaño que no sean de gran calado. De ahí es que no se vio la necesidad de que el puente sea muy elevado. Hola amigos, bueno, bienvenidos a Local, como siempre con novedades. Estamos en plena temporada de caza menor, así que vamos a mostrar un rifle ideal para eso, el nitro pistón, y obviamente también para tirar, para hacer tiro deportivo, ¿no? Aquel que quiere tirar solamente al blanco, eso también es ideal. Es un rifle muy muy potente, de los más potentes del mercado. Es de la marca Fox, ya de la conocida marca Fox. Un rifle de muy muy buena calidad, muy buena manufactura. Viene, como decíamos, nitro pistón, fíjate la báscula que es muy grande, genera una potencia tremenda. Viene en calibre 5.5 y en calibre 6.35. Posee alza regulable en altura y en deriva. El guión, que lo podemos cambiar, podemos ponerle, viene ya provisto con diferentes tipos de guión, ¿sí? Así que lo podemos intercambiar. Y el supresor de sonido que tenemos acá adelante lo podemos usar o no. Si es enrosque lo podemos guardar o si no, lo colocamos para que el rifle no haga tanto ruido. Bueno, como tenemos acá atrás el seguro, el seguro es automático. Una vez que quebramos el rifle, ¿sí? Lo abrimos, vamos a mostrarlo, abrimos, quebramos el rifle y cerramos, el seguro se coloca automáticamente, o sea que para poder dispararlo como una medida de seguridad hay que sacarlo previamente. Bueno, nada, como decíamos, un rifle de los más potentes del mercado, de muy buena calidad, una culata de madera con segrinados muy lindo, muy buen acabado. Y como decíamos, en calibre 5.5 y 6.35. Los dos ideales, súper recomendables para cazar. Así que para todo lo que es caza menor. Así que bueno, nada, envíos a todo el país como siempre. Es un producto de venta libre. Y bueno, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram.
Instagram Escualo Oficial. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. El corazón de toda la construcción, la central hidroeléctrica Yacyretá. Fueron 15 años de arduo trabajo de más de 8.000 personas que convierten a esta casa de máquinas en una de las construcciones civiles más imponentes con la que cuenta nuestro país. Aquí están instaladas las 20 unidades generadoras o 20 turbinas. Donde ustedes encuentran cada número incrustado en las paredes de hormigón, hay una turbina instalada por debajo. Cada una de ellas posee 3 tomas de agua sobre las que nosotros estamos transitando en este momento. Esta también es denominada una central de pasada, ya que el agua del embalse está ingresando constantemente por debajo nuestro, impacta con las turbinas, las hace girar y vuelve a salir del otro lado ya en el cauce natural del río Paraná. Esta estructura de color naranja que van a observar aquí recorre la casa de máquinas en sus 808 metros de extensión con ayuda de rieles. Pudieron observar que posee 3 compuertas, estas son denominadas ataguías. Entonces, en caso de que una de las turbinas entre en mantenimiento, la estructura se desliza hasta allí, baja las ataguías y corta completamente el ingreso del agua a la turbina, ya para que tanto ingenieros paraguayos como argentinos puedan realizar los trabajos de mantenimiento. En este lugar, el trabajo ya es completamente binacional, paraguayos y argentinos trabajando a la par. Eléctrica Yacyretá, y el trabajo de la EBI llega hasta esas torres inmensas que observan allí. De ahí, como ya hablábamos, que llega a territorio paraguayo a través de las líneas de 500 que ya observamos anteriormente, es trabajo de la ANDE. Y que llega a territorio argentino a través de estas líneas que observamos aquí, es trabajo de una empresa denominada SADI. El 50% de lo que produce Yacyretá es de Paraguay y el 50% de lo que produce es ya de territorio argentino. Esta cantidad de peces que vi que estaban observando la mayoría, nosotros en este lugar tenemos mucha cantidad de peces porque ellos por naturaleza propia nadan contra corriente. Entonces vienen y se encuentran con esta estructura que cierra de ellos su paso, que genera un desnivel de 23 metros, y es ahí que dentro de casa de máquinas se construye el sistema de captación y transferencia de peces, para que ustedes puedan entender. Es un pasillo en donde se instala una bomba de agua de un tamaño considerable. Esta bomba es activada y empieza a generar una corriente artificial que atrae a los peces de manera voluntaria. Al finalizar estos pasillos tenemos ascensores, 2 ascensores en este extremo de casa de máquinas y 2 ascensores en el otro extremo, que en esta época del año, que ya estamos en otoño e invierno, cierra sus compuertas cada 2 horas, en primavera y verano cada 1 hora, y se eleva cargado de agua y peces hasta llegar al mismo nivel del embalse. Una vez que se encuentra allí, vuelve a abrir sus compuertas y los peces pasan aguas arriba, así que ya se le está, nuestros peces se movilizan en ascensores.
y es completamente prohibida la pesca. 3 kilómetros aguas abajo y 3 kilómetros aguas arriba. Mencionar que estamos en territorio paraguayo en su totalidad en este momento. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. J1, el Mojita J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35. El bife sale muy completo. Tiene muchas prestaciones, anillas porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clic de potencia. Se puede regular la potencia de martillo, el cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153-364334 en Instagram el.arco.iris. El guía Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, partiendo de Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Dispone lanchas tracker con o sin guía. Hinojo Grande. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59.
en San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Este cuenco que ustedes observan aquí posee 27 metros de ancho, 270 metros de largo. Esto es lo que estuvimos transitando, que posee la barandilla de color amarillo. Este es un puente basculante que se eleva a 90 grados en caso de que la embarcación tenga la antena muy elevada. Se despega de aquí y queda recto de aquel lado. Aquí cerca nuestro observamos las compuertas tipo busco. Aquí tenemos una, de aquel lado tenemos su par. Que para que ustedes puedan imaginarse cómo funciona, son como dos ventanas gigantescas que al cerrarse se compactan perfectamente. Y del otro lado tenemos la compuerta tipo rodillo, que a diferencia de estas, esa se sumerge a 10 metros bajo. ¿Por qué era tan importante la construcción de esta esclusa? Habíamos conversado un poco sobre los peces, que llegaban hasta cierto punto, no podían pasar aguas arriba. Entonces ese mismo problema íbamos a tener con la navegabilidad si no se construía esta esclusa de navegación. Se cortaba la navegabilidad sobre el río Paraná en este punto. Entonces vamos a suponer que viene aquí una embarcación de aguas abajo y quiere ir a aguas arriba, recordando que hay un desnivel de 23 metros de altura. La embarcación ingresa a este cuenco, se cierran estas compuertas, como bien les mencionaba, las busco, y esto se empieza a cargar con agua hasta llegar a la parte negra que ustedes observan en las paredes de hormigón. Una vez que llega allí, ya se encuentra al mismo nivel del embalse. Del otro extremo, como bien les mencionaba, observamos la compuerta tipo rodillo, esa se sumerge completamente a 10 metros bajo agua, y ese procedimiento es denominado esclusado. Entonces, en un tiempo de esclusado de 40 a 45 minutos, ya tenemos una embarcación de aguas abajo, aguas arriba. En cambio, si viene de aguas arriba, se le espera con el cuenco cargado, la embarcación ingresa y esto se descarga, hasta llegar al mismo nivel que observamos ahora, que es el nivel del cauce natural del río Paraná. Y en el mismo tiempo, 40-45 minutos, ya tenemos una embarcación de aguas arriba, aguas abajo. Funciona como un mini canal de Panamá, con la diferencia de que el paso por la esclusa de navegación es completamente gratuito. Es más que nada un paso comercial. Ingresan por vez 4 barcazas más un remolcador. Generalmente los remolcadores traen mucha cantidad de barcazas, y suponiendo que vinieran de aguas arriba, dejan gran parte de su cargamento aquel lado, pasan con 4 barcazas y si dejan de aquel lado mejor, dejan allí, en el pastizal, dejan allí sus 4 barcazas y vuelve el remolcador solo a buscar el resto del cargamento. Sin importar la cantidad de veces que este paso se realice, la gratuidad se mantiene. Allá a lo lejos también pueden observar dos muros que parecen inconclusos, pero en realidad son diques rompeolas. El río Paraná, con toda su torrentada, tiene impacto contra ellos y aquí ya llega en mucho más calma. Entonces eso se construyó para poder darle estabilidad a las embarcaciones que están pasando aguas arriba y también para poder proteger toda la estructura de la esclusa de navegación. La sala de control principal son de todas las ventanales más grandes que observan allí, pero si por alguna razón hay algún problema en ese lugar, toda la esclusa de navegación también se puede controlar desde la casa de máquinas principal. Poder mantener la navegabilidad y generar energía siempre vinieron de la mano, así que la esclusa de navegación se pone en funcionamiento en el año 1993 y en el 94 se empieza a generar energía dentro de casa de máquinas.